Muy buenas a todos, chicos y chicas, Mosquimon no habla, y estamos aquí con Pokémon edición platino randomizado. No voy a... La única regla, lo que queréis llamar, la única modificación que tiene este juego es randomizado. Es mi primer juego así de Pokémon modificado, así que por lo pronto vamos a empezar con el modificado. Hola, hola, encantado de conocerte. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Yo soy Serbal, pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Antes de seguir, dime, ¿esta es tu primera aventura? Si necesitas consejos, estoy a tu disposición. Nah. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Aquí tengo una Pokéball. Toca el botón que hay en el centro de la Pokéball, por favor. Buniri. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otras trabajamos codo con codo. Hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Yo me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? You are a boy or a girl. Boy, un chico. Bien, así que eres un chico, sí. Y dime, ¿cómo te llamas? El nombre que utilizo yo siempre. Bueno, antes era Max, ahora es Alcremie, que es un nombre inventado por mí, vaya. ¿Te llamas Alcremie? Voy a coger los derechos, así no nadie los puede utilizar. ¡Ja! ¿Te llamas Alcremie? Sí. Alcremie, muy bien, es un nombre muy bonito. Y este chico de aquí tengo entendido que es tu amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? Israel Rosendo Marcos Johnny. Otro nombre, el Johnny, primo. Le vamos a llamar... Eufrasio. Eufrasio. No puedo Eufrasio, tío. Y Eustaquio me imagino que tampoco. No. Eustaquio tampoco. Abelino lo voy a llamar. Así un nombre antiguo. Abelino, pica piedra. Muy bien, Alcremie, ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. A lo largo de tu aventura conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente. Y seguro que en el camino también aprenderás muchas cosas. Incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti. Ahora ve, entra en el mundo Pokémon. Este juego me lo randomizó... Silverchan. Pero no sé hasta qué punto, o sea, creo que, no sé si, o sea, cambió, a ver, los Pokémon siempre permanecen a nuestro lado, ojalá comprendas el significado de estas palabras. Ese fue el comentario del profesor Serbal, a su regreso a Sinnoh desde la región de Kanto. Aquí termina nuestro programa especial, pregúntale al profesor Serbal, ofrecido por Jubileo TV, para toda la red nacional. Les esperamos la próxima semana, a la misma hora, en este mismo canal. Vale, no sé hasta qué punto habrá randomizado Silver el juego... Por el simple hecho de... ¿Cómo se dice? Lo diré. No sé si habrá cambiado... Los Pokémon los han cambiado, tanto los iniciales como los de las rutas, por lo que me dijo él. Pero no sé si aparecerán en la Pokédex. O aparecerá como aparecen en el juego original. Por fin te encuentro. Oye, Alcremie, ¿estabas viendo la tele? ¡Ja! ¡Qué pregunta! El profesor Serbal es ese tío tan importante que estudia Pokémon, ¿no? Eso quiere decir que debe de tener montones de ellos. Seguro que si se lo pidiéramos con educación nos darían unos Pokémon. Anda, ¿tienes un ordenador nuevo? Espera, ¿qué estaba diciendo? ¡Ay, sí! Ya me acuerdo. Vamos a ver al profesor Serbal para que nos dé Pokémon. Te espero fuera. Vale, Alcremie, si tardas mucho me haces los deberes un mes. ¡Los cojones! Una Wii, consumando el Wii todo, sí, ya saca anticuada, pero bueno. Lo que me parece gracioso de los juegos antiguos de Pokémon es que parecías mongolo, si no tenías zapatillas no podías correr, ¿sabes? Es que me parecía graciosísimo. Se ve súper extraño, tío, ahora comparándolo con Pokémon XY, Pokémon Sol y Luna o Pokémon Rubio, Mega y Zafiro Alpha, tío. Pero como no lo tienes y eres un puto inútil... Cállate, mamá. Yo por lo menos tengo nombre, no como tú. Te llamas mamá. Fíjate lo que te digo. Casa de Alcremie. O sea, no casa de la familia tal. No, no, casa de Alcremie. Me hace gracia. La tecnología me abruma, ¿no? Vale. Un momentito que quiero mirar. Estoy en un emulador, obviamente. Controles. Start. ¿Por qué? Vale. Vale. Start es el botón enter. Pero no me deja dar la botón enter. Es que quiero aumentar la velocidad de los diálogos porque me da como puto sida, ¿sabes? Quiero un Pokémon cuco. Yo quiero a Lugia, que me salga ahí salvaje, pero no todo puede ser posible, hija de puta. Pueblo Hoja Verde, ojalá te guste y ojalá te quedes. ¡Qué gracioso es usted, Game Freak! Sé que los Pokémon salvajes van a destacar a la gente, pero los Pokémon también te abren su corazón para que podáis ser amigos. ¡Joder, qué bonito! Sí, también el 10 Pokémon Arceus es capaz de ser atrapado por un niño de 10 años, pero bueno. Ya estás otra vez tramando algo con Abelino, ¿verdad? Sois un caso. Calla, pero Punky, que no tienes ni nombre. Es como se nota que eres un NPC, hijo puta. Ni nombre tienes. ¡Hey! ¿Quién eres y qué vendes? Tengo prisa. Ah, hola, Alcremie. Oye, voy a ver al profesor Serbal. Deberías venir, date prisa. Pero Seré me dejaba una cosa. Y este es nuestro amigo el retrasado. Es tontito, el pobre, pero se le quiere igual. Mamá de Abelino. Ah, hola, Alcremie. ¿Has venido a buscar a Abelino? Pues ha salido un segundo y luego vuelve a entrar como una exhalación. Este niño no sabe estarse quieto. No sé a quién ha salido, la verdad. A su padre, que está muerto, como el mío. Porque, total, nunca aparece. ¿No os habéis fijado que siempre... que nunca aparece, salvo en Rubí y Zafiro? Pero, que es el Norman, el líder del gimnasio. Pero salvo en esos juegos... Bueno, y en los remakes y en Esmeralda... Salvo en esos juegos no tenemos padre. O sea, tenemos, pero a saber. Dicen, no, es que es un entrenador. Vale, pero lo quiero conocer. Quiero pelear contra él o algo, no sé. Alcremie, te espero en el camino. Y si llegas tarde me haces la cama un mes. Pues a ver si te puedo robar algo aquí en el PC. Alcremie se mete en el Facebook de Abelino y postea, soy gay. Y todos le dan likes. Y dice, Charles, el mundo ya no es lo que era. Antes te insultaba nada. Hola, hijo de puta. Vamos ya al laboratorio del profesor Serbal. ¿Qué? ¿Que no me meta la hierba alta? No, no te preocupes, no pasa nada. No importa que no tengamos ningún Pokémon. Confía en mí por una vez, tengo una idea. Ya sabes que los Pokémon salvajes aparecen cuando pisan la hierba alta, ¿verdad? Así que lo que hay que hacer es atravesarla pitando antes de que aparezca algún Pokémon salvaje. Si no paramos ni un segundo, podremos llegar a Pueblo Arena sin taparnos con Pokémon salvajes. Venga, no te separes de mí. ¡Vamos allá! En sus marcas... ¡Quietos! Este es el... Serval-chan. No veo que lleváis ni un solo Pokémon entre los dos, ¿verdad? Bueno, entonces podéis explicarme por qué os queréis meter la hierba alta. Profes... Bueno. Oye, Alcremie, este vejete se llama Profesor Serval, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? O sea, que iban a meterse en la hierba alta porque querían Pokémon. ¿Qué hacer? Seguramente su mundo cambiaría si se encontraran con Pokémon. ¿Sabían que yo los encaminara en esa dirección? Contestadme con sinceridad, adoráis a los Pokémon, ¿verdad? No. Un momento, lo que dices no tiene ningún sentido. Soy algo duro de oíros, así que no me he enterado y os lo voy a preguntar otra vez. Contestadme con sinceridad. Que no. Los odio, yo soy de Digimon. Y obviamente tienes que decir que sí. Que sí, viejo, pesado. Lo preguntaré una vez más, contestadme. Será siempre la misma. Y dice Alcremie, que no me gustan. Son subnormales. ¡Se dejan atrapar por niños de 5 años! Pero, ¿qué pruebas? Si te decimos que no, te dices, estoy putamente sordo. Decídmelo otra vez. Pues nada, a ver qué de Pokémon me ha puesto este Silverchat. Mira, Pokéballs, en cada uno hay un Pokémon. Venga, ¿cuál quieres? Elekid. Bueno, aquí aparece el nombre auténtico. Un Elekid, un Trapinch y un Machop. Un Machop que evoluciona a Machoke y como no puedo intercambiar, no puedo conseguir a Machamp. Un Elekid para conseguir a Electabuzz y luego a Electivire, porque creo que se introdujo en esta generación, si no recuerdo mal, en la cuarta. A un Trapinch que se convierte en Vibrava y luego en Flygon. Uff, estirpe de Trapinch y Elekid, ¿eh? Voy a asegurarme... Es que me encantan los dos Pokémon, tío. Electivire. Estoy buscando a ver cuarta generación. Primera generación es rojo, bueno, rojo fuego, verde hoja, azul, amarillo, etcétera. Segunda generación es oro, plata, cristal, oro, plata, oro, soul, Hergold y plata, soul, silver. Tercera generación, sí, tercera generación es rubí, zafiro, esmeralda, rubí, omega, zafiro, alfa y esmeralda delta, entre comillas. Bueno, las rayas un capítulo extra. Bueno, realmente los remakes pertenecen a la generación anterior. O sea, es decir, rojo fuego y verde hoja pertenecen a cuarta... No, tercera generación. Omega Ruby y alfa zafiro pertenecen a sexta. Electivire cuarta, sí, porque después de... Rubí, zafiro y esmeralda llegaron blanco, o sea, blanco no, perla, diamante y luego platino. Entonces sí, sería ahora mismo esto, vale. Solo una cosa. Ah, vale, no. Pero para conseguir el Electivire necesito intercambiarlo con el electrizador. Así que lo siento, pero me cojo otra pinch. Es que... Muy bien, parece que ambos habéis elegido buenos Pokémon. Bueno, prestadme atención. Los Pokémon que dejo a vuestro cargo no conocen bien el mundo. En ese aspecto se parecen mucho a vosotros. Como nuevos habitantes del mundo, espero que os vaya muy bien. Si tenéis algún problema, venid a verme a mi laboratorio de Pueblo Arena. Ahora vamos a seguir nuestro camino. Profesor, espéreme, por favor. Lo siento, dejadme pasar, por favor. Pero si tienes sitio, puta gorda. ¿Qué te ha parecido? La del profesor Serbal es majísima. La tele parece tan serio que hasta da un poco de miedo. Jejeje, Alcremie, ya tenemos un Pokémon. Ahora solo queda una cosa, lo sabes, ¿verdad? ¿Te apuntas? Sí. Siempre quiero decir esto. Por fin ha llegado el momento. Te reto un combate, Alcremie. Trapinch contra... Trapinch contra Puchiena. Cabeza de hierro. Ah, bueno, claro, los... Puño dinámico, la hostia. Pues bien. Muy bien. Los ataques también son aleatorios. Muy bien, gracias, Silver. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Normal, hijo de puta! Y también los tipos son aleatorios, porque me parece que Puño Dinámico es lucha y la lucha no afecta a la tierra. Lo siento mucho. Lo dicho, si no tienes zapatillas no... Bueno, pues nada, primer capítulo de 17 minutos y ya sufrí mi primera derrota. Porque un Puchiena pues, tiene puño dinámico. Puta suerte, la suerte del subnormal, tío. Yo te lo digo yo. Ah, vale, es la Z. No tengo Pokébolas. A Pokébolas lo que tengo entre las patas, negro. ¿Desde cuándo Trapinch es tipo siniestro? ¡Si es tierra! Vale, pues entonces supuestamente también me ha cambiado los tipos de los Pokémon. Voy a tener un Pikachu de agua, ya verás. Ya, y lo vas a atrapar sin Pokéballs, puto subnormal. Bueno, rubio tenías que ser. Encima tienes suerte. Puto subnormal. Encima, para darle más sentido a lo que es tonto el culo, tienes suerte de tener un Puchiena con un ataque físico. O sea, de lucha, ¿sabes? Me encanta cómo le hablas al agua. Aquí todo el mundo te quiere apartar de en medio. Mesprit, si no recuerdo mal. Encima te lo dice como si fueras tú el tontito y tú solo le estás siguiendo la corriente, ¿sabes? O sea, a ver, lo siento mucho, Abelino, pero aquí el subnormal eres tú. Que sí, que sí. Puto subnormal. Los tontos tienen suerte. A los hechos me remito. No. Un Togepi, así, como que no quiere la cosa. Bien. Y decir, ya tengo un Pokémon de tipo hada. ¿Qué cojones? Sin este... Por este entonces no había Pokémon de tipo hada. ¡Adelante, Trapinch! Ya será uno de tipo fantasma. Ah, bien. De puta madre. Ya tendrá ahí el pistola agua o algo. Pues nada, cabeza de hierro contra un Togepi al que no le hago nada. O sea, que le hago muy poco. Me encanta. ¡Ah! ¡Ah, bien! Un Togepi nivel 2 que tiene trueno. Con un par de cojones. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta! Con trueno. Si Trapinch tuviese su tipo real, pues no me haría nada. Y me reiría en su puta cara. Venga, va, sigue usando trueno. Nivel 35 evoluciona Vibrava. Luego nivel 45. Ah, bien, vale, me paraliza. Me paraliza un Pokémon que no me tenía que paralizar. Qué guay. Bienvenidos a Pokémon randomizado. Un golpe crítico. Trapinch... ¡Oh, vaya! Mira, he vuelto a perder. Qué guay. Un trueno que no falla nunca. Lo utilizo yo y siempre falla. Ahora, venga, ya he vuelto a perder. Es que eres manco, no, es que me sale un puto Togepi nivel 2 con trueno. Me sale un puto Togepi nivel 2 con un jodido trueno, ¿sabes? Un puñetero jodido trueno. Y me mata a un Trapinch que no es tierra, que es siniestro. Que te calles, madre. Ah, vale, la X es el botón Y. Vale. Por favor. Sí, por favor. Es que me da puto sida. Más sida doy yo, ¿sabes? Más sida da la suerte que he tenido. La madre que me parió. Lo que voy a sufrir. Encima hasta el nivel 35 no evoluciona. Trapincha vibrada. Va, me sale otro Togepi con trueno. Lo quiero. Vale, no, es un Togepi nivel 3. A ver. Ah, bueno, vale, que tiene ala de acero, bien. Sin alas, pero tiene ala de acero. Ah, bien, se sube la defensa. ¡Ja, ja! ¡Qué guay! Mira, qué mierda. Paso, completamente. Un Trapinch que no es capaz de hacerle daño a Togepi. Ah, bien, un Taillow, qué guay. Un Taillow que tendrá pistola agua. No, tendrá a bocajarro, ya verás, qué risas. Ah, bueno, vale, Colmillo ígneo solo. ¿Cómo muerde? Si tiene un pico. Pero porque siempre me encuentro con Pokémon a los que mis ataques son no muy eficaces. Que no me jodas, tío. Que esto ya es mala hostia. Joder, se ha cebado conmigo el puto Silver, eh. Sí, ya sé que es todo randomizado, que es todo random, pero se ha cebado conmigo el cabrón. Vaya, no me digas, me ha pasado dos veces seguidas. Fíjate que me va a pasar una tercera, porque quiero hablar con este subnormal. Nada, que sé que tienes a bocajarro o algo de eso. Algún ataque tope tocho. Y claro, mis ataques no te van a hacer nada. Oh, bueno, otro Taillow con colmillo ígneo. Bien, ala, ya he vuelto a ser derrotado. Y obviamente son más rápidos que yo, porque sí. ¡Oh, Vendetta! ¡Bien! Vale. Joder, menos mal el punto de vida. Voy a sufrir mucho con esta serie. Y cambia de posición, el muy hijo de la gran puta. No, es que me niego. No, no quiero pelear más. Es que tengo que volver a recuperar la vida a mi puñetero Pokémon. Tío, que le queda un punto de vida. Ah, bien, no puedes escapar. Ah, bien, otro colmillo ígneo, qué bien. Voy a perder más dinero. Bien, ya me han derrotado 3 veces. 24 minutos llevamos de vídeo. Y 4, o sea, 3 putas veces me han derrotado ya. O sea, tío, que es mi puto primer Pokémon randomizado. Mejor dicho, mi primer Pokémon así. O sea, con reglas especiales. No podría ser. No, no. Vamos a meterte Pokémon topetochos, topete chetos. Por lo menos me ha puesto bien de dinero. No, 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 no. No quiero descansar, madre. Me deja tocarme los huevos. Venga, va. Otra vez me ha hecho el lío, el hijo de puta este. Nada, va, un Togepi. Quiero que me lances ahí el trueno ese. Y que mi cabeza de hierro no te haga nada. Joder, por primera vez un puñetero ataque trueno. Es que no le quito nada. Que es un puto Togepi y no le quito nada, tío. Me está tocando los cojones de una forma ese puto bicho. Que no puedo entrenar aquí, tío. Si es que me revientan. Este tiene puto colmillo ígneo. El otro tiene puto trueno, tío. Y mis ataques no le afectan. Que no me jodas. Anda a la mierda. No, para que no me den nada. Puto subnormal. Tontaco tenías que ser. Un NPC tenías que ser. No, espérate, que tengo que ya veremos cuando nos toque pelear contra un entrenador. Y ahora es que risas. ¿Me va a dar unas risas? Joder. Si es que doy dos... Es que ya empezamos, tío. Doy 2 pasos y me sale otro puñetero bicho, tío. Mucho asco le tengo, ya estoy. No, no puedes escapar. ¿Por qué? Porque te voy a usar Vendetta. ¡Parfala Vendetta! Me quita 4 puntos con Vendetta. Imagínate lo que me tiene que quitar con Colmillo ígneo. ¡Taillow, Colmillo ígneo! Sí, por supuesto. Que me la pela. Te voy a dar una muestra gratuita. Toma una poción. Y la de... Vale. Oh, 2 pasos y me cruzo otro Pokémon. Wow, qué raro. Oh, wow, un Togepi. Seguro que tiene trueno. Madre mía, es que... ¿Qué rotos están los putos Togepis aquí, tío? Que tienen putos truenos. Muy bien que me lo voy a pasar cuando consiga uno. Contra los Taillow. Y tus gafas son de retrasado, ¿verdad? Las mías no, las mías son molas. Son molas. A mí ya está. ¡Vamos a pelear! Y yo, ¡no! ¡No quiero pelear! ¿Te imaginas? Ya está el puto subnormal este. ¡Hala! Que ojalá te mueras. Esta quiere pene, seguro. Todo el mundo quiere pene. El pene de Alcremie. No. El Trapinch, que es de tipo siniestro luego. Me imagino que tendré un puto Flygon que será hielo-fuego, ¿verdad? Porque claro. Ah, mira, le tenía que haber puesto un mote. Bueno, ya se lo pondré. Sí, es verdad que dije que iba a poner motes. Tenía que haberle puesto un mote. Bueno, creo que se le podía cambiar el mote, ¿no? Da igual. A partir de ahora todos los Pokémon que atrapen los voy a poner motes. Es que ya es la costumbre, es que como no suelo poner motes a los Pokémon. Pero a partir de ahora les voy a poner motes. ¿Qué sentiste? Nada. Togepis lanzándome ataques truenos, Taillows con ataques Vendetta y Colmillo ígneo. Ese tipo de cosas he sentido, hijo de la gran puta. Encima te cachondeas, marica de mierda. Sí, un Chimchar. Seguro que tienes un puto Magikarp de tipo eléctrico. Es que me hace mucha gracia, tío. Anda, que te follen por ahí. Una MT-27. El movimiento retroceso. Tú sí que tienes retroceso, pero en la cabeza, hijo de puta. Yo re no es la MT-27, es la MT-28, que es frustración o algo así. Que no quiero seguirte, hija de perra. ¿Por qué no me mamas el nabo? Pisar a mi familia. ¡No! Voy a conseguir Pokémon. Que te follen, cerdo. Aquí todavía se gastaban las MTs, ¿verdad? Creo que sí. No sé a partir de en qué juego se empezaban a... Bueno, lo de siempre. Si compro 10 Pokéballs me dan una honor ball extra. Poción. Bueno, tendré que comprar antídotos y antiparalizadores, pero... Voy a comprar los antídotos. No, antiparalizador. Si quiero atrapar a ese Togepi, necesito antiparalizador. Pero vamos, corriendo. Esta es la casa del profesor Serbal, ¿no? No, no, casa de Maya. Maya la guarda. Ah, tiene todo porno aquí. Todo porno gay, porno ya hoy. ¿Qué me hace gracia? El abuelo donde duerme. Con la nieta, ¿no? Así, en plan pedovear. Mira, una pokebola. Un éter. Este también es el ataque de Ike. El de... Fire Emblem. Iba a decir... Bueno, sí, en Super es más grosa, parece. Sí, ¿eh? Tengo una Pokédex. Tú no, hijo de perra. ¿Por qué? Porque eres un NPC. ¿Cómo se nota que yo soy el protagonista, verdad? Pero sí, que te calles. Hostia, me va a hacer gracia, ¿eh? Donde normalmente tendría un Ibisur, un Monferno, ese tipo de cosas. O sea, un Pokémon ya evolucionado. Todavía voy a tener ya mi Trapinch. Y hasta nivel 45 no evoluciona Flygon. Es la de... Oh, bien. Ven aquí, hijo de puta. Puta. Esta peña. Colmillo ígneo, jódete que has fallado. ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a tener mi primer Pokémon, hijo de perra. Pokémon. Atrapado quedas. Maldita mierda. Oh, no. Ya verás. No se va a escapar. ¿Ves? Que te lo digo yo, que se va a escapar. ¿Por qué? Porque es un puto Taillow con Vendetta. Con Colmillo ígneo. Superpower. Voy a gastar todas mis Pokémon y todavía no lo voy a atrapar. ¿Qué te apuestas? No, si lo decía de coña, pero espérate, ya verás. Un golpe crítico, wow. Verás. Voy a gastar todas las putas Pokémon y todavía no tengo ningún Pokémon. ¡Hombre! ¡Ya era hora! ¡Taillow atrapado! ¡Wow! Es un Pokémon valiente que no... Fuego siniestro, claro. ¡Claro, claro! Fuego siniestro, dice. Teme a los rivales fuertes. Vuela en busca de climas templados. Fuego siniestro, tócate los cojones. Si es que es una puta absurdez tras otra, tío. Vete a la mierda, Taillow. No te quiero para nada. O sea que mi Taillow no va a hacer nada... No le va a hacer nada a ese Taillow. Básicamente... Vale, si no me hace Colmillo ígneo, puedo derrotarlo. Vale, me va a derrotar el año. ¿O no? ¡Sí! ¡Trapinch subirá de nivel! ¡Ay! Es verdad, Taillow, no le he puesto en mote, joder. No le he puesto un nombre. Se me ha olvidado. Joder, si es que doy dos pasos y me sale un puñetero Pokémon nuevo. Anda, mira, un hijo de perra. Probablemente me derrote, pero bueno, me la pena. Togepi, ala de acero, claro. Esto será eléctrico acero, ¿verdad? Adelante, Taillow, fuego siniestro. Porque claro, Colmillo ígneo. Tenía un Taillow. No, espérate que todavía lo voy a atrapar, ya verás. Togepi como evolucionaba, por cierto, por felicidad, ¿verdad? Ah, a la mierda ya, Togepi. Eléctrico acero. Pues claro. Transforma la bondad y la alegría de los demás en felicidad y la almacena en su cascarón. A ver. Bueno, si carga esta mierda, claro que le quiero poner un nombre. Tú te vas a llamar Mario. Mario, ya tienes Pokémon. Vale, he salido de la hierba alta. Quiero ver cómo evolucionas, hijo de la gran puta. ta 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 ta. Amistad más nivel para Togetic. Con piedra tía para Togekiss. Y Togekiss es de cuarta generación, puede ser. Hada volador, Togekiss. Bueno, aquí será... fuego planta. Sí, cuarta generación. Un diario. ¡Wow! En él podrás seguir anotando lo que haces en tus viajes. Hoy me he encontrado con un Togepi que tiene ala de acero y trueno. Estoy muy contento porque lo he atrapado. Tiene pinta de estar roto. Atentamente, Alcremie, al que le revientan el ano. No te preocupes, que se lo dará. Lo que le voy a dar va a ser 2 hostias. Un paquete, sí, eso precisamente es lo que es. Pues nada, le he tocado a Abelino un Puchiena que mínimo es de tipo lucha. Pues vamos a ir subiéndole la felicidad, ¿no? A Togepi. O sea, Mario. Nada, realmente lo que quiero es que lo maten. Por hijo de puta. Mario no, el Togepi. ¡Ah! ¡Un Azurill! ¡Qué bien! ¡Adelante, Mario! Mario, alas de acero, pero si no tengo alas, me da igual, lo utilizas de todas formas. Es que me imagino así al Crepe. Es la de, ¿what? Joder, encima Azurill, manto espejo. La madre que lo parió. Patada de salto, claro. Pues nada, adiós Togepi, tiene una patada de salto. Joder. Voy a flipar mucho con esta serie, lo sé. Ya está Azurill atrapado. Luego me sacaré un Umbreon que es de tipo dragón. Psíquico. Su cola rebota como una pelota. Para luchar contra enemigos más grandes la agita en el aire. Sí. Hugo, lo siento, pero te ha tocado. Eres un Azurill. Silver va a ser el Trapinch ese. Siniestro, ¿verdad, Silver? Y Golduck va a ser el Taillow. Me hace gracia porque les ha costado 7 putas generaciones que los enemigos tengan otras Pokéballs aparte de la Pokéball normal. Les ha costado 7 putas generaciones a los de Pokémon. 7 generaciones. La madre que los parió. Me afirma, soy gay. O pones un pene. I'm gay. Ahora me enfrentaré a un cazabichos y tendrá Pokémon de tipo fuego. Ya verás. Tengo 4 Pokémon. Sé cómo se capturan. Eso para ti, Didu. Adelante, Chimchar. Pues sí, efectivamente es un Chimchar. ¡Wow! Sí, enséñame. Fogonazo. Chimchar con fogonazo y... ¡Ay! ¡Me va a reventar este puto Chimchar en un futuro! ¡Ah! ¿Se atrapa así? ¿Se atrapa así, Maya? ¡Pero si lo has matado! ¡Hija de puta! ¡Si lo has matado! Que tu puto Chimchar tiene fogonazo, no me toques los cojones. ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Pero qué puta mierda, tío? ¿Pero qué te lo has cargado, hijo de puta? Luego encima lo tendrás en el equipo Pokémon. Chimchar, fogonazo, ¿qué? Que sí, que utilices fogonazo. Pero si yo, que utilices fogonazo. Si soy de fuego, no. No eres de fuego. Me lo imagino así. Era fuego siniestro. Trueno. Hostia, que yo estoy a cero, es verdad. Pues me han matado. No pasa nada. Tengo más Pokémon. Este era psíquico, siniestro. Nada, va. Mario, ven aquí. Adelante, Hugo. Y es un Azurill. ¡Ah! Vendetta. ¡Ah! Vale, bien, Vendetta. Y lanza uno de tipo psíquico. Joder, ¿qué cojones soy? ¿Folagor o qué? Madre del amor hermoso. No estoy en mis cabales, eh. Venga, va, Trapinch. Tú puedes. Trapinch, Pokémon tipo siniestro. Tiene un ataque tipo acero. ¡Worth! Bueno, podría ser peor. Podría ser peor. O mejor, depende cómo se mide. Podría tener hiperrayo desde el principio. Que sí, es un ataque cheto, pero te deja en cooldown un turno. Eso súmalo. Imagínate que tengo un slacking. Estaría en cooldown 2 turnos. Bueno, por lo menos Mario ha conseguido puntos de experiencia. No como Hugo. Claro, se muere Hugo, pues ¿qué quieres que haga? Pueblo arena. Sí, eso es lo que yo tengo, arena ahora mismo. Madre del amor hermoso, pero qué tontuna. A ver, tengo que decirlo, me está encantando, la serie, la de Pokémon randomizado. Es la polla, o sea, es tan... Pues eso, random... Que te hace gracia, pero es que parece que está contra mí el juego. Así que... Si no recuerdo mal, el señorito Hugo también debería de... A ver... Vaya alcho. Agallas. Bicha. Aumenta la probabilidad de efectos secundarios. Trampa arena. Evita que el rival huya. Protege... Oye, pues... Lo de dicha de Mario... O sea, dicha de Mario... Uniéndolo con el trueno es bastante... O sea, está bastante bien, Tengo que admitirlo. Voy a poner el Trapinch. Hubiese puesto alguno de esos Digimon, calla. Pokémon como Sari, pero... No lo voy a poner a un macho. A Sari. Era cero siniestro... O sea, cero eléctrico. A ver si llego donde cambiar los nombres. Y Taillow pues va a ser Coldo. Y... Silver va a ser el otro. El Trapinch. Madre mía, Taillow que no tiene dientes. Utilizando colmillo ígneo. Lo siguiente que va a ser. A un espíritu abusando huesomeran. Un Taillow, fuego siniestro era. Vale, pues yo creo que contra Pinch me vale. Necesito el repartir experiencia ya. Por lo menos para hacer algo. Por cierto, el método de conseguir nuevos ataques sigue siendo el de... el original. O... según veamos, ¿no? Según lo que te vaya tocando, porque vamos. Joder, otro, un paso. Es que ya no son 2 pasos, es que ahora es 1. ¡Hostia, Slugma! Un Slugma que débil al acero, ¿qué te apuestas? Danza pétalo. Slugma con danza pétalo, tío. ¿Qué coño es esto? explorar. Pues a la mierda, el Slugma. Slugma danza pétalo, di que sí. Es que estoy flipando, tío. Combate contra el entrenador. No me faltaba. Verás. Verás lo que me saca, joven Richie. Ahora venga, pelea contra un Slowbro. Al nivel 5, yo, ¿qué? ¿Por qué? Un puto Slowbro, ¿qué coño? Es que es muy random, tío. Si es que esto, joder, no tiene ni pies ni cabeza. A ver qué ataques me hace, igual me hace un lanzallamas ahora, ¿no? Ah, bueno, no, solo rabia. Sufra de rabia. Yo quiero que sufras de ébola, cabrón. Tinieblas. Cogemos fantasma. Vale. Si es así. Yo creo que con que le haga vendetta me vale. Vale, tinieblas quitaba según tu nivel. Recuerdo. Bueno, vamos, vamos, no me jodas. No me jodas. Golpe umbrío. Me lo temía. Rabia. Pues me voy a liar a tirar truenos, eh. ¡Oh, vaya! ¡Qué raro! Un trueno, un ataque trueno que es mío y encima falla. ¡Qué raro! ¿Quién lo diría, verdad? Vale, pues Mario está eliminado del combate. Trapinch. Mierda. Encima me saca un puto Slowbro, tío. Vale, Trapinch a nivel 8. Taillow al nivel 30, o sea, 3, 37 iba a decir, y al 4. ¡Fuego fatuo! ¡Pues bien! ¡Pues bien! Tenemos un fuego fatuo. ¿Las evoluciones también serán random? No, no, no puede ser. Venga, va, tú me vas a sacar a la Kazan, ¿verdad? Es que lo estoy viendo. Chica Nati. Ah, no, solo un Golduck. Bien, vale, me quedo más tranquilo. Madre del amor hermoso. Patada de giro. ¡Lucha! ¿En serio tenías que ser de tipo lucha? Pues nada. Hugo, confío en ti. Eres el único que no eres débil al tipo lucha. Me imagino una pelea entre Hugo y el Golduck ahí lanzándose patadas por todos los lados. Ahí, pa, 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 pa. Patada de salto, patada de giro. Hugo se tropezó y cayó. Si es que no puede ser, tío. Si es que no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Ay. Pues nada, Colmillo ígneo, pero vamos que... ¿Por qué me ponen a enfrentarme a un puto Golduck, tío? Es que qué puta mierda es esto. ¿Por qué contra un Golduck? Que encima es de tipo lucha. Ay, me río por no llorar, de verdad. ¡Ay, ay! ¡Calla, zorra! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto? Venga, va otro Togepi, total. ¡Hostia! Pues esta es buena, ¿eh? No. Me sigue, salen Togepi y... ¿Cómo se llama? Y... Taillow. Voy a echar mano de Azurill. O sea, patada de salto y a la puta mierda. Bueno, si no se cae como antes. Oh, bien. Mira que hay pocas probabilidades de que me salga otro Azurill, ¿eh? Pues bueno, ahí me sale. Psíquico. Sin ningún problema, Taillow. Te toca. Patada de salto. ¡Ay, es verdad, joder! La patada de salto de los cojones. Un golpe crítico. Un golpe cítrico. Vendetta. Parfada Vendetta. Vaya. No, si no le he matado. Qué raro, ¿verdad? Ay, la madre que me parió. ¿Quién sería? Ya cae poco. Aguanta, Mario. Mario, ala de acero. Soy un Togepi. Me da igual. Usa ala de acero. Haz metrónomo o algo. Yo lo que me imagino con los Pokémon randomizados es que todo Cristo utiliza metrónomo. Y entonces lo que sale. ¿Qué te apuestas? A que mi Azurill falla. ¿Qué te apuestas? Hombre, obviamente, el Taillow tiene que ser más rápido. Vaya, qué raro. Qué raro, mis Pokémon muriendo, ¿verdad? Joder. La madre que me parió. No, voy a sacar a Mario, no voy a subir solo al Trapinch, tío. Jala de acero, venga. Ah, es verdad que es de fuego, tío. Calla, si es que la culpa es mía. Vaya, qué raro, mis truenos fallando, ¿eh? Pero antes me han cascado 3 o 4 truenos seguidos y no falla ni uno, ¿eh? Mario todavía no ha acertado un ataque trueno. Todavía no lo ha acertado. Madre mía, putos ciegos. ¿Qué sois? ¿Silver? ¿El de Digimon? El de la Dianacon que tenía yo, que fallaba siempre. Sois esos, sois esa, ¿verdad? No, fíjate que todavía un puto Taillow de mierda con Vendetta y Colmillo ígneo me gana. Es que ¿por qué utilizas trueno? No sé, porque al lado cero no le quita una mierda, básicamente. O sea, 3 Pokémon por un Taillow. Easy, bro. Pues nada, ala, recuperar otra de mis Pokémon. Y así quiero subir de amistad con Togepi. Sí, vale. Con Azurill, pues mira, me da un poco igual, sinceramente. Pero Togepi me gustaría tener a Togetic. Togetic. Y Togekiss, obviamente. Pero a este paso lo veo muy complicado, la verdad. Mira el Slugma de antes. A este no lo voy a llamar a Sari, tío. Lo siento. Un golpe crítico. Danza pétalo. Porque sí. Me ha quitado todos. Madre mía. Ya está, Slugma atrapado. No sé. A ver de qué tipo es. Planta. Slugma, Pokémon lava. Tipo, planta. Claro, su cuerpo se compone de magma. Si deja de moverse, se enfría y se endurece. Como mi... polla. Sasel. Y no, no lo digo por el youtuber, sino porque tenemos un suscriptor que se llama Sasel Puto Calvo. Ajá, ya tienes tu Pokémon, Sasel. A ver, que nos vamos a divertir otra vez con esta. Oye, antes no era macho el Golduck. Es verdad que te acabas tú antes, porque sí. Taillow. Ya sé que me derrota. A ver, no, o sea, un puto pato no es más rápido que un pájaro. Bueno, los patos son pájaros, pero no más rápido que un gorrión. Pues nada, Sasel, hala. Tira. Te van a matar, pero me da igual. No, espora no. Onda vacío. Ah, bien. También tiene onda vacío. ¿Y vosotros queréis que me pase yo esto? ¿En qué cuento lo vivís? Patada de salto, ya me ha matado. Solo me salen putos Pokémon salvajes que son débiles a la lucha y me metéis dos Pokémon seguidos que... Bueno, dos Pokémon seguidos no. Y me ponéis un puto Pokémon que solo sabe hacer ataques de lucha. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ya esto no me lo puedo pasar. Voy a tener que entrenar... espérate que voy a tener que salir de aquí al nivel 20, ya verás. Os lo digo de verdad, no le quedan Pokémon. ¡Wow! ¿Por qué será? ¿Cuántas veces he perdido ya? 4 o 5, ahora me diréis, puto noob, no. Es que es putamente injusto, no me jodas. Silver, métete una polla en la boca y otra en el culo, hijo de puta. Te quiero muchísimo, pero ojalá te la meta un negro de 35 centímetros, de chorizaco. En serio, ojalá. No literalmente, obviamente. Lo único que puedo hacer es entrenar como un puto bestia a Hugo. Jamás pensé que diría esto, pero es mi única solución. Pero es que me enfrento a putos Pokémon que me hacen más daño que yo a ellos. Y ese que el daño de ellos es normal y el mío es muy eficaz. ¿Qué quieres que te diga? Pero lo veo bastante complicado. Esto de pasármelo, ¿eh? No sé. Tenía que haberme sacado Taillow y hacerle un golpe, un colmillo ígneo o algo. Es que me enfrento a Pokémon que de base tienen mejores estadísticas que yo. Tienen más velocidad y tienen más todo. Sinceramente, no creo que pueda enfrentarme a ellos. No te digo yo, los truenos de los enemigos siempre aciertan. Los tuyos nunca van a acertar. Pero es que eso ya lo tengo comprobado. Otro trueno que acierta. 2 seguidos me ha utilizado. Yo he utilizado antes 3 truenos seguidos. Ninguno ha acertado. Y Togepi ha muerto, obviamente. ¿Qué me toca ahora? Volver al centro Pokémon. A recuperar mis Pokémon. A Trapinch y a Hugo. ¿Por qué? No sé. Es que mirad las estadísticas, hijos de puta. O sea, 6, 7, 6, 7, 6, 10, 8, 7, 7, 12. Que tiene 11 de velocidad. ¿Cómo tendrá que tenerlo el Golduck? 27 por lo menos. 7, 8, 8, 9, 6. El único medio normal es... Trapinch. ¿Y por qué es el inicial? Me voy a cagar en ti, Silver. ¿En qué momento te diría? Oye, hazme un randomizado. ¿En qué momento lo diría? Tendría que haberme cogido al Elekid a Machop, aunque luego no pudiese evolucionarlos, tío. Bueno, que me saldría un Elekid de tipo planta hielo y un Machop de tipo psíquico o fantasma, ¿sabes? Hombre. Ahora cero. Ahora utilizaré para... Grabad estas palabras. Puede utilizar patada de salto, va a fallar, se va a caer y todo me va a matar. Grabad estas palabras. Ah, no, qué raro. ¡Wow! Me parece que voy, ¿sabes lo que voy a hacer? A apuntar en una lista los tipos que son cada uno. Togepi, tal. Azurill, tal. Bueno, por lo menos ahora los puedes matar de una sola leche. Lo dicho, jamás pensé que diría esto, pero es que necesita Hugo. Creo que es el único que puede derrotar a ese Golduck. Principalmente porque es de tipo psíquico. Y como el otro es de tipo lucha, pues... eso. Pero también necesitaría subir la velocidad de Taillow. O sea, lanzar a Taillow. Fuego fatuo. Y aunque sea un combate por desgaste. Hasta que me paraliza. Qué raro. Ahora de acero. Me da igual, colmillo ígneo. Bueno, deciros... a ver, por lo menos ahora que derroto a estos, por lo menos me da más experiencia que un puñetero virus, por ejemplo. Que sería el Pokémon normal que encontrarían aquí y eso. Por lo menos es algo. De hecho, fíjate, si es Taillow ha sido, no sé quién ha sido, que cuando he derrotado a Slowbro ha subido 2 niveles seguidos. O sea, está bastante bien. Es lo único bueno que tiene esto. Me imagino que alguno de subida de nivel también cuando derrota a Golduck. Si es que lo derroto. Pero vamos, voy a subir a Hugo por lo menos al nivel 10. ¿Y cuál es tu mejor Pokémon? Azurill. ¿Qué? Sí, Azurill. Y es de tipo psíquico. Y dirán, ¿qué? Que sí, que no es coña. Mírate el vídeo. Subiré a Hugo a nivel 6 y cortaré el vídeo, chicos. Contra Taillow, tío. Esto ya es más complicado. Más que nada porque me supera en velocidad. Y con Vendetta me deja bastante violado. A ver, pues no. Bueno, pues Taillow fuera. Vale. Hugo al nivel 6. Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos, así que espero que os haya gustado. Espera, vamos a ver si me deja guardar, porque... Pokédex 3, qué mentiroso, si tengo 4, o sea 5. Ya, pero muchos de ellos son de Pokédex Nacional. Al fin y al cabo. Joder, y tanto que guardando muchos datos, la madre que me parió. Sí, voy a mirar otra cosita. Capturé una Slugma hembra. Y bueno, espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis, compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares, seguidnos en nuestras redes sociales, muchas gracias por todo y hasta otra, sed felices.